Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Roberto Corona, el coleccionista de sonrisas, y estoy viajando por el mundo para inspirar a otros a ver en lo cotidiano una razón para sonreír. Está de paso en Calama, recolectando sonrisas, que es su forma de conectarse con la vida, con la gente. Su idea es simbólica, pero clara, llevar por el mundo un mensaje de esperanza y de alegría. Fue un viaje de descubrimiento personal que me invitó a encontrar en lo cotidiano una razón para sonreír. Entendí que no había que llegar al fin del mundo para encontrar la felicidad, porque la clave está en la gratitud, en el ser agradecido de lo que tenemos hoy. Yo de alguna forma sentí que había alcanzado el éxito cuando estaba con mi emprendimiento como ingeniero informático, y tenía mucho trabajo, pero no tenía tiempo para la familia, para los amigos, ni para mí mismo. Y tuvo que llegar a un evento externo donde entraron a robar a mi empresa y lo perdí todo. 8 años de trabajo se fueron en un segundo, y sentí que quizás no había valido la pena haber trabajado tan duro para llegar a cero. Y me cuestioné, ¿por qué hacía todo eso? Entendí que quizás lo que quería era ser feliz. Se fue con sus esperanzas, dejando todo, pero conoció a más de 58 países en 5 años y diferentes formas de ver el mundo, pero no viajó solo, ya que su fiel escudero siempre estuvo a su lado. Buscamos activar un movimiento por la amabilidad y generosidad en el mundo, coleccionando las sonrisas de la gente que quiere compartir una historia que nos inspira. Las personas que nos regalan su sonrisa al mismo tiempo comprometen un acto de bondad para hacer sonreír a alguien más y así enriquecer el alma. Entonces buscamos abrir espacios para hablar del bienestar, de la felicidad e inspirar al mundo a creer en la belleza de sus sueños. Hoy día, junto a Robbie Smile, somos fundación y su nombre representa el respeto, el optimismo, el bienestar y la inspiración. Pero su visita no es mera casualidad y él viene por algo especial a la ciudad. Llegué por una invitación de Impamet para hacer un libro. El libro Lo Mejor de Nuestro Oasis, que compila las historias que nos inspiran a conectar con el espíritu lohino. Así que estos días hemos estado recopilando historias y coleccionando las sonrisas de la gente de Calama. Y gracias también a la red empresarial docente, donde está el Hogar de Cristo, la Mutual de Seguridad, Tratacal, Cormudep y UNAP, han hecho posible que yo esté de regreso en Chile y desarrollando un proyecto tan significativo como Lo Mejor de Nuestro Oasis. Analizar de cómo es el calameño, de cómo es el nortino, la gente del Alto Loa, a la gente de la provincia del Loa. Sabes de que es de buen corazón, generosa, la gente es generosa, porque por ejemplo la tía Lucía nos preparó sopaipillas para tomar tecito y nos regaló en forma desinteresada un abrazo y la sonrisa. Un matrimonio de más de 60 años me esperaba con galletitas y algo rico para tomar en su casa para compartirme su historia. La señora Ana María nos recibió en su hogar y hizo lo posible para hacernos sentir cómodos. Entonces entendí de que detrás de cada una de esas sonrisas existen historias que, independiente de las circunstancias, nos pueden ayudar a ver la vida de una forma distinta, más simple. Y ese es el espíritu calameño. Finalista en el 2016 del prestigioso concurso fotográfico The Great Contest in the World, y un hombre que hizo suya la frase que es más importante ser que tener.